soy la poeta del urbano y que me encantan las gafas y que la boca es mi boca y que se relaje. Liz Vega asegura que Niurka Marcos no es una buena persona. Tras las fuertes declaraciones que ofreció la vedette en torno a su aspecto físico, la famosa reggaetonera continúa acaparando titulares, pues esta reaccionó. Luego de que Liz confesara hace unos días en un famoso programa que ella habría trabajado junto a Niurka Marcos en una oportunidad, donde descubrió que su colega era una buena persona. Niurka, yo te lo dije una vez, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, ella es una gran persona. Parece que la poeta del urbano cambió de opinión, pues durante otra entrevista más reciente insinuó que a ella le podrán faltar muchas cosas, pero sí es una buena persona. En ese sentido, le envió un contundente mensaje. Según ella, tú tienes falta de autoestima. Sí, bueno, yo tengo falta de muchas cosas, pero soy buena persona. Vale mencionar que la conocida por sus escándalos volvió a atacar a Vega diciendo: cuando quedas como un monstruito, pues no te queda más remedio que ponerte unas gafas de sol bien grandes para que ocultes tu cara. Y Liz Vega, a los programas de televisión con unos lentes de este tamaño. ¿Para qué te operaste, para taparte la jeta? No, esas son cosas que evidentemente son el resultado de una mala decisión. Recordemos que en la mencionada entrevista, la cantante dijo que pese a las fuertes críticas por parte de la ex aventurera, luego de haber personificado su película La vida de Niurka Marcos, no puede señalarla y menos si se trata de una paisana por la que siente una profunda admiración. Yo lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, yo a la señora la respeto, la admiro. Yo cuando empecé a bailar, Niurka ya era Niurka. Está muy estirada. Ella ya llegó a los 60 sin querer. ¿Qué le pasó? Fue la reacción de la mamá de Emilio Osorio ante los retoques que se ha realizado Vega en el rostro. Ella ya llegó a los 60 sin querer. ¿Qué le pasó? Y luego se enoja. Al respecto, la cantante de reggaetón respondió entre risas que siente mucha tristeza escuchar decir eso, porque asimismo se refirió a ella hace 15 años cuando la encarnó en su cinta. Es que me da tanta tristeza. Pareciera que lo estoy escuchando hace 15 años que hice su película. No. Ella no me conocía y me destruyó sin conocerme. Vale mencionar que Liz Vega ha logrado sobresalir en México por su actuación en diversas telenovelas, desde que llegó al país azteca, donde llamó la atención de varios productores que no dudaron en darle una oportunidad para empezar una nueva vida. Es importante acotar, para la intérprete de 42 años no ha sido fácil alcanzar el éxito, ya que vivió duros momentos desde que era joven en su natal Cuba. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.